Un resto de tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero Francisco Portilla, en nombre de los comerciantes de esta área, le doy la más cordial bienvenida al corazón comercial de la ciudad. Nos da mucho gusto estar presentes en la inauguración de esta calle, que suma una obra más al trabajo que ha hecho su administración en estos 2 años. Muchos de los comercios que están en esta zona y muchos de los comerciantes que estamos aquí al frente de esos mismos comercios tenemos más de 30 años de pertenecer a la economía formal de la ciudad. La mayoría de nosotros pasamos mucho más tiempo aquí en estas calles, en nuestros negocios, que en nuestras propias casas. Y por lo mismo hemos visto el deterioro, la falta de iluminación, hemos visto la poca seguridad en años anteriores. Y hoy cualquiera de los que estamos aquí y cualquiera de los que visite la ciudad puede ver el trabajo de restauración de las calles, la iluminación, el patrullaje a pie y en vehículos de la policía y se percibe un ambiente de seguridad. Estoy seguro que en este año que resta a su administración, señor alcalde, el trabajo que ha venido haciendo va a continuar y en una de esas hasta mejorar. Como cordobés, deseo que el próximo alcalde le dé continuidad a su trabajo y al proyecto que tiene. Podemos hablar de compromiso, podemos hablar de honestidad, de valores, y podemos pasar todo el día hablando de las cualidades que debe tener una persona para presidir lo que tiene, pero realmente lo que necesitamos es que quiera a Córdoba. Eso es lo único que pedimos. Bienvenido sea a esta zona de la ciudad. Gracias por defendernos esta calle y fomentar la economía en los comercios. Bienvenido, alcalde. Está usted en camino. ¡Bravo! Gracias por la presencia de los jefes de Manzana, que nos acompañan, de Clara Luz Miranda, de Ernesto Francisco Fuga, de Francisco Adriano Pérez y de otros jefes de Manzana que saludé y que no me pasaron aquí en esta, que les saludo y les agradezco su presencia. Y es un día importante porque vamos a poner en funcionamiento una de las arterias vitales de la ciudad de Córdoba. Esta avenida 4, la calle en la que nos encontramos, la avenida 4 entre las calles 7 y 9, es de las más transitadas de la ciudad de Córdoba. Aquí no solamente se beneficia a las personas que aquí tienen sus comercios o aquí viven, como algún que he saludado, sino que se beneficia a toda la población porque aquí pasa todo el mundo por esta calle. Esta calle que se pavimentó con concreto hidráulico, con una inversión de más de 1 millón de pesos, y que cuyo pavimento de concreto hidráulico fue de 727 metros cuadrados, se pusieron 190 metros lineales de guarniciones, 280 metros cuadrados de banquetas, 169 metros lineales de tubería de agua potable por banqueta, se va por la banqueta, 91 metros lineales de tubería de drenaje principal, se construyeron 22 descargas sanitarias, 16 tomas domiciliarias de agua y se colocaron 5 unidades para el lado público. Es decir, fue una obra completa, desde abajo hasta arriba. Es decir, drenaje de agua, tomas domiciliarias de agua, tomas de descarga sanitario, guarniciones, banqueta, pavimento y alambrado. ¿Y por qué se hizo esta obra? Esta calle es de las principales.